doctor, director médico del Hospital Escuela. Justamente ustedes han tenido comunicación con las autoridades de la Secretaría de Salud. ¿Les han informado sobre esta decisión? Buenas noches. Esta decisión es abrupta. Nosotros en el Hospital Escuela damos respuesta a una gran población, principalmente aquellas personas que tienen factores de riesgo para complicarse, como los pacientes, los niños oncológicos, los pacientes mayores, las embarazadas, los diabéticos, los hipertensos, que son personas que todo el tiempo están llegando al hospital en cantidades que ninguna otra institución va a poder suplir. Se les explicó a la Secretaría de Salud en tiempo y forma que poner a un hospital general de crecimiento vertical y no hacia los lados era un riesgo de salud pública que ya quedó demostrada en las epidemias en Italia, donde el principal problema fue que metieron pacientes en hospitales generales y eso generó una contaminación de una gran cantidad de la población, entre otras cosas. Y así hemos visto el mismo error reproducido en varios países, donde si nosotros combinamos pacientes infectados con coronavirus, con la población general, especialmente personas mayores o con factores de riesgo, lo único que incrementamos es la mortalidad, incluso la exposición del personal de salud. Me parece que es una medida demasiado, creo yo, sin la consideración apropiada y que debería retomarse esa decisión, porque el Hospital Escuela va a seguir recibiendo los accidentados y todas las personas que están acostumbradas a que el hospital les dé respuesta. Entonces, no hay otro hospital que labore 24 horas. Me parece que la Secretaría de Salud debería hacer una reconsideración de esta postura. Sí, esto representaría, tal como usted lo dice, dejar de atender pacientes centenares a diario que viajan de diferentes sectores del país al Hospital Escuela. Y además, ¿en qué otro hospital se podrían atender? No hay otra opción, ¿verdad? No hay otra opción. Y durante toda la historia del Hospital Escuela ha sido el centro de referencia de todos los hospitales cuando no se pueden manejar estas condiciones habituales, porque la especialidad que tenemos en el Hospital Escuela no lo tiene en otros lugares. Entonces, tampoco es factible que digan que los otros hospitales van a recibir estos pacientes, porque ya sabemos que en la práctica no sucede. Pero lo que más me preocupa a mí es que no tienen el concepto de la diseminación de la enfermedad, porque nosotros deberíamos garantizar espacios abiertos, con suficiente aire, donde no haya que subir pacientes diferentes pisos, sino que queden en un solo piso, y el Hospital Escuela crece hacia arriba, no hacia los lados. Mientras que hay otras instituciones que sí tienen las condiciones apropiadas desde el punto de vista epidemiológico y de salud pública para evitar la contaminación de la población en riesgo. Doctor, así decía, que ese es el principal temor. Solo rápidamente, doctor, decía la doctora Suyapa Figueroa de que están atendiendo en el Hospital Escuela, pese a que no se ha instalado para COVID-19 pacientes confirmados. ¿Esto es cierto? No, no es cierto. En el Hospital Escuela se generó el área de triaje y se capacitó al personal para identificar los casos y referirlos a las instituciones que la Secretaría de Salud, en conjunto con nosotros, habíamos definido cómo iba a ser el flujo. Si el paciente tiene signos de gravedad, se va para el tórax. Si el paciente está estable, se va para su casa en cuarentena supervisada por la región. Si es niño, se va al María. O si es un adulto con factores de riesgo de complicación, se va al María también. Y eso es lo que hace el Hospital Escuela, detectar estos pacientes, incluso la misma actividad que se está haciendo en el Clipper. Sin embargo, no hemos tenido ningún paciente hospitalizado, todos han sido referidos los que tienen sospecha, y hasta el momento no hemos tenido ningún paciente que sepamos que es coronavirus y que quede en el Hospital Escuela, porque es imposible. Con el caso Índice se generó un caos, porque solo el hecho de subir un piso y esta señora subió 4 pisos, incrementa el riesgo de contagio, no solamente en los pacientes, sino también en el personal de salud. Así que en la medida de lo posible, deberíamos tratar de evitar que el Hospital Escuela y el Mario Catarino Rivas sean centros de recepción exclusiva de COVID. Bien. Claro, entendemos que en algún momento el sistema de salud va a colapsar, y cuando colapse, en ese momento, todos los hospitales tendrán que atender como puedan. Pero iniciar con el Hospital Escuela en este momento es fuera de lugar. Yo creo que deberían reconsiderar las autoridades esta postura. Bien, muchas gracias, doctor Osmin Tovar. Buenas noches. Buenas noches.